Rebocero de la Piedad se declaró listo para enfrentar este sábado a las 4 de la tarde a la escuadra líder del torneo, Rayos de Necaxa. Con 22 unidades, los hidrocálidos se presentan en la cancha de los piedadenses, que tienen 18 unidades y con un triunfo esperan estar en la fiesta grande. Cristóbal Ortega para este juego promete alinear a la misma gente que ganó el domingo anterior a Toros Neza. Con el apoyo de su afición, el cuadro michoacano tratará de acercarse a su meta, que es primeramente calificar.